se sacrificó para salvar a la... a Baby. Saltó a Baby. Y tomó la muerte de Puppet. Y entonces... ¿Sigo yo? Niña rata, ¿cómo es que eso de lo que me estabas diciendo? Eso de las muertes y de la montaña rusa, se supone que tienen un orden o algo específicamente que tengo que saber. Tuve un sueño muy extraño donde tenía una aguja encajada en el pecho. Y fue el sueño más extraño y más extraño, pues no puedo describirlo de otra forma. Fue el más extraño que he tenido en toda la vida. De hecho, se me hace que como ya saltó. Es que las muertes tienen un orden. Antes de encontrarte a ti, se murió una de nuestras amigas. Se llamaba Foxy. Y entonces ella murió en una explosión. Y entonces ahora tú, cuando fuimos a encontrarte, empecé yo a notar ciertos eventos extraños. Y entonces, como Puppet se sacrificó para salvar tu vida, te saltó a ti, pero sigo yo. Entonces, ¿eso significa que morirás? ¿O tendrás un plan para vencer a la muerte? No estoy muy segura. Yo creo que sí tendré el plan. Y lo tengo que tener listo, pero ya. Voy a investigar las cosas acerca de esto para ver si al fin la podemos vencer. Ya tengo que ir, niña rata. Luego nos veremos en otra ocasión. Adiós, baby. Okay.